I ara passarem a un altre llibre, que és el llibre de les fundacions, perquè ella el que intenta és sentir-se membre de l'Església, ara això ens afecta directament, i quan ella va descobrir la conquesta d'Amèrica, que hi havia índios allà que no eren tractats bé i com es perdien, ella se sent tan implicada en la pastoral de l'Església que ella fundarà les monges perquè preguin per aquells que estan al servei de la gent, aquells que són els teòlegs, aquells que estan davant de l'Església. Sentireu, doncs, també inquieta i andariega, li van dir que era, com ella va fundar precisament totes aquestes comunitats perquè fossin dintre de l'Església com aquella llar on s'està covant les forces més importants des de la pregària, des d'una vida íntegrament dedicada al servei de Déu. Escoltem ara de les fundacions alguns passatges que parlen d'aquesta realitat d'implicar-nos en la vida de l'Església. A los 4 años, me parece era algo más, acertó venirme a ver un fraile franciscano llamado Alonso Maldonado, harto siervo de Dios y con los mismos deseos del bien de las almas que yo. Y podía los poner por obra, que le tuve yo harta envidia. Este venía de las Indias, poco había. Comenzóme a contar de los muchos millones de almas que allí se perdían por falta de doctrina, e hízonos un sermón y plática animando a la penitencia. Fuese. Yo quedé tan lastimada de la perdición de tantas almas que no cabía en mí. Fuime a una ermita con hartas lágrimas. Clamaba a nuestro Señor suplicándole diese medio, como yo pudiese, algo para ganar alguna alma, para su servicio. Pues tantas llevaba al demonio y que pudiese mi oración algo, ya que yo no era para más. Había gran envidia a los que podían por amor de nuestro Señor emplearse en esto, aunque pasasen 1000 muertes. Y así, me acaece que cuando en las vidas de los santos leemos que convirtieron almas, mucha más devoción me hace y más ternura y más envidia que todos los martirios que padecen, por ser esta la inclinación de nuestro Señor que me ha dado. Pareciéndome que precia más un alma que por nuestra industria y oración le ganásemos, mediante su misericordia, que todos los servicios que le podemos hacer. Oigo algunas veces de los principios de las órdenes decir que, como eran los cimientos, hacía el Señor mayores mercedes a aquellos santos nuestros pasados. Y es así. Mas siempre habíamos de mirar que son cimientos de los que están por venir, porque si ahora los que vivimos no hubiésemos caído de lo que los pasados y los que viniesen después de nosotros hiciesen otro tanto, siempre estaría firme el edificio. ¿Qué me aprovecha a mí que los santos pasados hayan sido tales si yo soy tan ruin después que dejo estragado con la mala costumbre el edificio? Porque está claro que los que vienen no se acuerdan tanto de los que ha muchos años que pasaron como de los que ven presentes. Donosa cosa es que yo lo eche ahora a no ser de las primeras y no mire la diferencia que hay de mi vida y virtudes a la de aquellos a quien Dios hacía tan grandes mercedes. Iban a predicar a muchos lugares que están por allí comarcanos sin ninguna doctrina, que por esto también me holgué se hiciese allí la casa, que me dijeron que ni había cerca monasterio ni de dónde la tener, que era gran lástima. En tan poco tiempo era tanto el crédito que tenían que a mí me hizo grandísimo consuelo cuando lo supe. Iban, como digo, a predicar 1.5 leguas, 2 leguas, descalzos, que entonces no traían alpargatas, que después se las mandaron poner,
y con harta nieve y frío, y después que habían predicado y confesado, se tornaban bien tarde a comer a su casa. Con el contento, todo se les hacía poco. No pongo en estas fundaciones los grandes trabajos de los caminos, con fríos, con soles, con nieves, que venía a vez no cesarnos en todo el día de nevar, otras perder el camino, otras con hartos males y calenturas, porque gloria a Dios, de ordinario, es tener yo poca salud, sino que veía claro que nuestro Señor me daba esfuerzo, porque me acaecía algunas veces que se trataba de fundación, hallarme con tantos males y dolores que yo me congojaba mucho, porque me parecía que aún para estar en la celda sin acostarme no estaba, y tornarme a nuestro Señor quejándome a su majestad y diciéndole que cómo quería hiciese lo que no podía. Y después, aunque con trabajo, su majestad dame fuerzas, y con el hervor que me ponía y el cuidado, parece que me olvidaba de mí. A lo que ahora me acuerdo, nunca dejé fundación por miedo del trabajo, aunque de los caminos, en especial largos, sentía gran contradicción. Mas en comenzándolos a andar, me parecía poco, viendo en servicio de quién se hacía y considerando que en aquella casa se había de alabar al Señor y haber Santísimo Sacramento. Esto es particular consuelo para mí, ver una iglesia más.